Ingeniero, no se le escucha. Bien, hola, ahí sí. Bien, buenas tardes, les decía, bienvenidos a esta nueva semana, la cuarta. Como se va el tiempo, estamos a mitad del primer parcial. Decía que Yamilet no está bien renombrada. Yamilet es apellido y nombre. Ya estamos la cuarta semana. En ese sentido, son que es la octava clase y no podemos con la misma falla estar, por favor. A ver si corrige, caso contrario, la voy a sacar de clase, porque tenemos que ser bastante ordenados. Lo mismo Robert. Robert tampoco está renombrado correctamente. Robert Barre. A ver si corrigen, por favor. Bien, quiero también hacerles asimismo dos observaciones rapidito antes de mostrarles lo de la clase de hoy. Solamente 21 de 30 estudiantes subieron los trabajos a la plataforma del Team. También la compañera ya me hizo llegar de acuerdo a los grupos. Se le dijo muy claramente que cada domingo que les toque, en este caso la tarea anterior fue el tercer domingo, hasta máximo 12 del día. Entonces, un representante del grupo le envía a la coordinadora, mientras que los compañeros, cada uno individualmente, tendrá que subir a la plataforma del Team también el trabajo. Lamentablemente están dejando todo a última hora. Algunos me han estado escribiendo por interno que justo en el momento que van a enviar se le fue el internet, que ya envió 12 y un minuto. Señores, el plazo que se les pone allí es hasta esa fecha, es decir, tuvieron 3 semanas para realizar la tarea. Asimismo, han tenido 6 o 7 semanas para realizar la subsiguiente tarea. El siguiente deber es el 19 de julio. El 19 de julio tienen el avance 2, el avance 3 y posteriormente el 26 de julio tienen la siguiente. Entonces, les recomiendo que vayan trabajando a tiempo. Bien. Teníamos para la clase de hoy, Yamilé, por favor, a ver si se renombra correctamente o la saco, por favor. Es la segunda ocasión que le llamo la atención. ¿Sí me escucha, Yamilé? Ok. Bien, entonces, vamos a hablar ahora sobre los formatos de los trabajos académicos. Bien. Primero aclarándole que los trabajos académicos pueden ser una tesis, una monografía, ya vimos. Bueno, monografía ya en el caso de ustedes ya pasaron ese proceso. Una tesis está en el proceso, en este caso, para la de ingenieros en TI. Si quieren hacer una maestría o posteriormente un doctorado, se van a encontrar con tesis y van a ver que dependiendo del grado académico que ustedes tienen o que quieran obtener, van a tener una diferente estructura. Segundo, va a cambiar de universidad en universidad. Y con los otros que siempre van a estar presentes son con los papers o artículos científicos o también los informes técnicos. Los papers e informes técnicos van a depender bastante van a depender de también así mismo de la institución. Por ejemplo, veamos aquí uno de los congresos, o por ejemplo, veamos la revista Rescal. ¿Sí? La revista Rescal, aquí tenemos uno de los artículos. Ahí tenemos entonces la revista Rescal, esta revista es de la universidad. Bien, normalmente cuando ustedes quieren publicar en una revista tienen que darse cuenta que la revista tenga un código llamado ISSN. Si la revista no tiene código ISSN, no publiquen allí, no escriban allí. Bien, en el caso de esta revista,
tienen el encabezado, el nombre de la revista, el ISSN, y tiene el nombre del artículo, pero en texto corto. Bien, luego viene ya en el desarrollo. En el desarrollo tiene el texto extenso y el texto corto. Ahí están los autores, le piden los autores y con un enlace de pie de página tienen que poner un pequeño currículo, el más relevante. También le piden una dirección de correo electrónico para correspondencia y les indican la fecha que fue recibida y la fecha que fue aceptada. En primera instancia, el primer título es un resumen. Observen que en este caso el título de resumen no tiene ninguna numeración. No lleva uno, no lleva dos, tres, etc. Y también dice que tiene un subtítulo llamado palabras clave. Va debajo de él y pueden observar la separación de los interlineados. Luego viene el título en expreso en inglés, el resumen en inglés y su contenido. Luego viene la introducción, es decir, después del resumen, en español y en inglés, con sus respectivas palabras claves, viene la introducción. Tampoco tiene numeración. Bien. Esta numeración que vean aquí significa que el artículo empezó en la página 53. El artículo empezó en la página 53. Es decir, supuestamente deben haber otros artículos anteriores a la página 52. Entonces le decía, tiene la introducción, no tiene numeración, no lleva ningún ítem. ¿Qué más tenemos? Bien, tiene el segundo título llamado desarrollo, es decir, el desarrollo de esa investigación. Es algo importante, en las revistas, mayormente las revistas, las tablas y los gráficos, le solicitan que vayan en color monocromático, es decir, en blanco y negro. En blanco y negro. ¿Debe la tabla ir numerada? Bueno, en este caso la numeración de la tabla probablemente no esté con normas APA. Esta numeración de la tabla está con unas instrucciones de la revista. Y en este caso se está poniendo una nota citando la fuente. Bien. Tenemos la 2. Y así sucesivamente las tablas llevan secuencia, ¿no? Tabla 1, tabla 2, etc. Bien. Luego del desarrollo, pone conclusiones directamente, es decir, hace el desarrollo, allí mismo hace el análisis de resultados, entre otras cosas, conclusiones. Observen, las conclusiones es una redacción corrida, prácticamente es una redacción corrida, ¿sí? Y finaliza con la bibliografía. Finaliza con la bibliografía. Bien. Es decir, termina en la página 72 e inicia en la página 53. Sí, e inicia en la página 53. Bien. Ese es un tipo de revista. Bien. Vamos a dejar de compartir y veamos otra. Bien. Veamos otra revista. Vamos ahora a compartir de una revista internacional ahora. Bien. Tenemos allí
Vamos a ver este. En esa revista internacional, una mexicana en este caso, observen que el formato es diferente. El formato es diferente y aparte de eso, esta en cambio se la incluye dentro de una revista, pero llamada ahora no revista como tal, sino dossier. Bien, el encabezado tienen esto y observen lo que les decía. También tiene el código del ISSN. También tiene el código del ISSN. Lleva el título, nomás les piden un solo título, ya no les piden texto o título, versión reducida o versión extensa. ¿Sí? Le piden que ya tienen que ir así, los nombres, correo y la institución. Bien, y les piden un área temática. Bien, aparte de poner acá arriba, nuevamente le vuelven a pedir el título, que miren, aquí ya en los títulos van este tipo oración. Y les piden interlineado, ¿ves? Bien. También tienen las palabras claves, tienen el resumen en inglés. Aquí si van, si le está pidiendo con un literal. Primero, introducción, le dice. Segundo, metodología. Tercero, resultados. Cuarto, conclusiones. Bien, así mismo lo que les decía, normalmente les piden las redacciones de forma corrida. Las redacciones siempre tienen que ir en función de los objetivos. Siempre tienen que ir en función de los objetivos. Si los van cumpliendo o no los van cumpliendo. Y el apartado quinto, la bibliografía, así mismo. Bien. Me había olvidado de decirles, yo tengo aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bibliografía. Bien, no hay una norma que indique cuántos libros o bibliografía de consulta tienes que haber puesto. Más sin embargo, a medida que uno va desarrollando, van apareciendo. Y se recomienda que las fuentes consultadas deben ser de los últimos 10 años. Bien, en este caso, la extensión que ponía esta revista es a máximo hasta 15 páginas, no más. No se puede uno pasar de esas páginas. ¿Sí? No se puede pasar de esas páginas. Bien. Otra cosa. Ve, me están pidiendo sangrías. ¿Sí? Sangría de 1.25. Yo todo esto vengo y lo pongo en referencias. Opciones interlineado. Justifico. ¿Sí? Primera línea, 1.25, y automáticamente se va configurando solito el documento. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Por favor, vayan haciéndolo. Vayan haciéndolo. Bien. Vamos a cerrar este y voy ahorita a mostrarles unos informes. Voy a mostrarles unos informes. ¿Sí? En este caso, de una consultoría, que para el caso de ustedes es un informe técnico. ¿Sí? Es un informe técnico. ¿Sí? Bien. Vamos a ver, tenemos los productos de la consultoría. Tengo aquí. Bien. Y nos vamos. Voy a irme con el informe final. Bien. Bien. Ahora les estoy mostrando un informe técnico de una consultoría. Bien. Bueno, lo tenía en Word, lo pasé a PDF. Bien. Aquí normalmente me piden un título.
Este título es el nombre del proyecto general y este título es el nombre de la contratación de la consultoría. ¿Sí? Informe número 1, final, producto 1 y producto 2. Es decir, ¿qué es lo que me decía en el contrato? Bien. Aprovecho la oportunidad, ya que dice aquí mapa de actores, bien, esto lo pueden aprender en gestión de proyectos que se da en los niveles subsiguientes. En los niveles subsiguientes se da análisis de involucrado y es muy importante esta parte. ¿Sí? Fue hecho en el 2016, la sede estaba en Guayaquil, pero teníamos que trabajar de manera virtual con técnicos de Colombia, Brasil, Perú y algunos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, miren, es una de las formas como se pone. Y también nos obligan a poner esto. Es decir, la empresa que contrata descarga responsabilidad, indicando que el único responsable de la autoría, en caso de algún plagio, es la persona contratada. Bien. Observen que en la carátula no está numeración de página. Aquí nos pidieron que apliquemos normas APA. Hay una tabla de contenidos, ¿sí? Están con sus respectivos contenidos, un código que se nos dio también, bien, y está numerada. ¿Eh? Tenemos un apartado 1 con números romanos, un apartado 2, 3, entre otras cosas, ¿no? Bien. Pese a ser un informe, también se está poniendo la bibliografía. Bien. Entonces, a partir del índice, va numerado, centrado en la parte inferior. Exigían que habría que hacer ciertas abreviaturas que significaban las mismas que deberían estar con siglas en español y siglas en inglés. Bien. Podrán observar aquí por qué razón no se puso nada de los nombres en inglés del CENUMAR, porque prácticamente es una terminología que al transformarlo en inglés, al convertirlo en inglés, se desconfigura el sentido de lo que significa esta terminología o esas abreviaturas. Bien, aparte de las siglas o abreviaturas, también hay otras correspondientes a entidades nacionales, ciertas definiciones que habían que determinarse y las definiciones había que ver de dónde se las sacaban, ¿no? Había que citar la fuente. Bien, empieza un resumen ejecutivo, asimismo. En ese resumen había una particularidad, que no solamente se hacía un antecedente o reseña de en qué consistía la consultoría o el informe técnico, sino también se hacía hincapié de que el informe contiene 5 productos objeto de la contratación. ¿Sí? Y miren, ¿ve? Producto 1 y se le indica, consiste en un mapa de actores, hay que especificar. Luego pedían un marco de referencia, más que todo en forma teórica, es el marco teórico. Objetivos de la investigación, si bien es cierto que no era una investigación científica, pero sí era una investigación para generar necesidades o identificación de problemas. ¿Sí? Identificación de problemas. Un plan de acción para ejecutar la consultoría, qué metodología utilizar, es decir, cómo lo hago. ¿Sí? En este caso me tocó coordinar específicamente con un colega peruano que estaba haciendo lo mismo, pero para datos de Perú. Yo levanté aquí en Ecuador. Levanté en Ecuador y nos pusimos de acuerdo más que todo en cómo íbamos a presentar los informes para que todo tenga coherencia. Bien, los resultados de la metodología, en este caso dijimos vamos a trabajarlo de esta manera, con el análisis de involucrados y vamos a trabajarlo con esta matriz. Bien. Luego viene un marco conceptual para fundamentar lo anteriormente dicho y específicamente centrarnos en lo que son los actores claves.
Luego se empieza a desarrollar la investigación y se empiezan a identificar los hallazgos, es decir, ¿qué se encontró? Se encontró entonces que existen estas asociaciones y que están relacionadas con el trabajo. Estos son los actores indirectos, es decir, son los pescadores, en este caso. Luego, con las instituciones de la Secretaría, el Ministerio, entre otras cosas, y también con el sector privado. Bien, observen que todas las tablas van numeradas y con fuentes. ¿Qué más encontramos? Empezamos a ver cada uno de los actores, ¿sí? El sector público, el sector empresarial, y se va diseminando, ¿no? Ya se le empieza a armar en una matriz, con las variables e indicadores, cada uno de ellos. Pueden observar que es importante que los informes, estamos ahorita hablando de un informe técnico, que es un documento académico, y dicho sea de paso, aquí también hay información para sacar artículos científicos, o un libro. Yo puedo transformar este informe en un libro. Bien, entonces tengo las variables y voy estableciendo los indicadores, ¿ves? Allá, les decía que es importante la presentación. Observen cómo están centrados los títulos dentro de las tablas o cuadros. ¿Cómo están centrados? Bien, en cada uno de ellos, el análisis involucrados de cada sector. Bien. ¿Qué más nos encontramos? Los conflictos, y ya le voy dando una ponderación para determinar si hay apoyo o no hay apoyo. Bien, a través de matrices. Pero bueno, o sea, es una situación técnica, ¿no? Miren, y se empiezan a determinar también esquemas gráficos. Estos gráficos son de elaboración propia. Normalmente yo trabajo con el vicio. Normalmente trabajo con vicio y allí se me arman esta información. Yo le puedo dar, esa herramienta es muy flexible, muy versátil. Hay muchos que trabajan con los gráficos en Word y ahí se desconfigura. Entonces yo les recomiendo el vicio, si alguien tiene una herramienta mejor o igual que el vicio puede hacerlo. Bien, miren, ¿ves? Todo se va trabajando con el vicio. Yo aquí ya le voy dando mis mapas de colorimetría, entre otras cosas. Asimismo las interacciones entre ellas, de acuerdo a lo que se pide, ¿no? Bien. Nuevamente se vuelve a presentar, pero ya con las soluciones. Bien. Miren los gráficos. Bien. Este trabajo tiene aproximadamente 84 páginas, desde luego. Es uno de los informes. Hay informes de cada uno de los productos. Aquí está el gráfico. Bien. Les decía, este trabajo se lo realizó en aproximadamente 3 meses. Las reuniones las hacíamos, en este caso, por Skype. En ese tiempo no existía o no estaba todavía en vigencia ni el Zoom ni el Team, y era el que más se utilizaba, ¿no? Teníamos a veces que hacer reuniones de Skype 4 o 5 de la mañana para coincidir con los horarios o las zonas horarias de cada uno de los países. Bien, el plazo fue de 3 meses. El costo de la consultoría, a mí específicamente, me pagaron casi $12,000. Y por eso que les indico, o sea, esto yo no lo aprendí, mejor dicho, yo no aprendí a escribir. A mí no me enseñaron a redactar informes. Lo fui aprendiendo haciendo. Es la metodología que se les está a ustedes sugiriendo. Es la metodología que se les está sugiriendo. Las normas APA, uno las lee y las va interpretando. Es decir, debo seguir el pie de la letra, debo seguir las instrucciones. Es importante las instrucciones seguirlas. Entonces podemos observar cada uno de los gráficos, no están distorsionados, o sea, me refiero que están por ahí descentrados. Y casi todos están, no casi todos, todos están centrados. Hay que darle al documento bastante estética, es decir, guapiarlo. Sí, miren, ve cómo voy el mapa de actores, cómo voy relacionándolo con lo que digo. Pero bueno, les decía, ya es cuestión técnica. Bien, tenemos bibliografía,
¿sí? Bibliografía, de acuerdo al 2016, estábamos dentro de los 10 años, entre otras cosas, ¿no? Se empiezan a poner ciertos anexos, etcétera, ¿no? Y se le va también numerando la figura de los anexos. Bien, esta fue la planificación que se hizo. Miren, partimos siempre con la planificación del trabajo. Es importante hacer la planificación. Bien, otra cosa más que les quiero hacer notar, este es un cronograma de trabajo. Aquí, bueno, yo le pude haber puesto semana 1, 2, 3, 4, es decir, 3 semanas, en este caso, ¿sí? Perdón, 3 meses, ¿sí? Aquí tenemos 30 días, 60 y 90, ¿sí? Y con las fechas. Es independiente de ustedes cómo lo hagan. Y observen las actividades. Simplemente, mire, 3-4 palabras. Proceso de selección y contratación, firma del contrato, realizar y socializar. Así. Pocas palabras para armar un cronograma. Entonces, ahí tenemos la información. Reitero, este en cambio es un informe de tipo técnico. Es un informe de tipo técnico. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, pueden escribir por el chat y se les va respondiendo la pregunta de manera conforme van llegando. Bien, vuelvo a reiterar, con la materia que ustedes vieron en el primer nivel, que se llama metodología de la investigación, es donde se les enseñó a hacer o por lo menos a las cuestiones de investigación de manera general, que es una investigación científica, entre otras cosas. En este quinto nivel, en cambio, se les está enseñando a lo que es lectura y escritura de textos académicos. Ni siquiera habla de investigación, habla de manera general. Y esto que se les está presentando aquí, en este caso, las anteriores, fueron resultados de investigación. Esto también es resultado de una investigación, pero no de tipo académico, sino un resultado de una investigación para el Ecuador sobre las pesquerías. Bien, estos trabajos de informes técnicos son productos de trabajos de consultoría. Bien. Quiero también indicarles que el campo de trabajo, de acción de ustedes, no solamente ser ingenieros en TI, no es solamente ser gerentes de empresas, no es solamente ser gerentes de un almacén de ventas, ser director de un departamento técnico, entre otras cosas. El ejercicio profesional también lo pueden hacer de manera intelectual. Cuando el trabajo es intelectual se llama consultoría. Miren, ¿ve? Consultoría individual. Bien, otra cosa adicional. Las consultorías, no teman. Ustedes pueden participar, primero siéntanse incapaces de lo que van a hacer. Pagan muy bien, los pagos son a tiempo y son seguros. Muy independientemente si el Estado tiene o no tiene fondos. Bien. Vamos a dejar de compartir y veamos otro documento. Bien, veamos otro documento. Tenemos por aquí entonces, a ver, acá era. Bien, vamos a ver ahora. Bien, veamos el sitio. El CITIC fue realizado en el 2018. Ustedes estuvieron en ese congreso en el que se presentó en la facultad. Bien. Vamos a compartirles. Tenemos allí. Bien. Miren, en cambio, esta revista, en el encabezado, es muy diferente, ¿sí? Aquí, en este caso, no tiene el ISSN de puesto, pero sí tiene el evento. En el pie de página no tiene absolutamente nada. Bien. Les pide que el título esté centrado,
¿sí? Y prácticamente lo pide a 1.5 y todavía con espaciado interlineado. Bien. Los autores, correo electrónico e institución. Bien, un resumen en tipo oración y ya no le tiene punto aparte, sino dos puntos seguidos. Dos puntos seguidos y el documento del resumen debería estar en 200 palabras. Miren, 200 palabras. Bien, está el resumen en inglés. Luego viene la introducción alineada a la derecha, tiene la alineación, ¿ve? Llevaba estos dos títulos. Bien. Los gráficos, así mismo numerados, y las fuentes. La importancia del problema, es otro tipo de título. Metodología. Tienen los resultados. Y finaliza, perdón, ante la discusión, y finaliza con conclusión. Ni siquiera dice conclusiones, sino conclusión. También, en cambio, esta, miren, todo en un solo párrafo. Le piden una redacción corrida, continua. No dice bibliografía, sino referencias. Asimismo, hay varias bibliografías, entre otras cosas. Bien. Vuelvo a reiterar, les recomiendo que aprendan a manejar el Zotero, aprendan a manejar el Mendeley, aprendan a manejar el LaTeX, entre otras cosas. Esas herramientas tecnológicas me dan oportunidades de trabajo también. Es decir, hay mucha gente que trabaja, en vez de hacerlo en Word, lo trabaja en esas herramientas que le he indicado y también son oportunidades de trabajo. Por favor, pregunten si tienen alguna duda. Bien, ¿dónde está? Compás. Bien, Gabriela, verá, depende de la revista. Hay revistas que te piden exactamente 150 palabras, hay revistas que te dicen exactamente 200 palabras, hay otras que te dicen 250, hay otras que te piden 300 y máximo 500, dependiendo de la revista, ¿sí? Dependiendo de la revista. No puedes pasarte una letra. Por ejemplo, hay revistas que tú tienes que subir en la plataforma, en una plataforma informática. Es decir, tienes que coges tu documento, le copias y le pegas el contenido. Y a lo que tú le vas a hacer siguiente, te lo rechaza. Te dice que excede el número de palabras. Es decir, automáticamente te lo valida y no te deja subir. Entonces tú tienes que revisar y ver la forma de eliminar de una palabra sin perder el sentido, sin perder el sentido ni la sintaxis de del documento. ¿Sí? Entonces, si tú excedes, mejor dicho, si tú incumples, si se incumple las instrucciones, simplemente te dicen rechazado. Su artículo está muy bueno, pero lamentablemente no cumplió las instrucciones. ¿Sí? Entonces, es importante. Y si ustedes se dan cuenta, los trabajos o la plantilla de trabajos están en ese sentido. Es porque quiero que vayan aprendiendo a cumplir instrucciones. Y por eso, Yamilet, discúlpame hija, si de pronto fui un poco fuerte, pero lo hago es porque deben acostumbrarse a trabajar de manera disciplinada. Entonces, las revistas me dicen, ya vamos a ver por ahí, por ejemplo, unas instrucciones para que se den cuenta. Bien, esta es otra revista. Esta es otra revista. Miren, tiene un formato diferente. Ya está la revista editada, ¿no? Tiene el número 5, es el número de la revista, fecha de presentación, fecha de aceptación y publicación, ¿no? En cambio, ya en la edición ellos les ponen los títulos de esta manera, en español y en inglés,
¿sí? Asimismo los autores, y sugerido cómo se debe, de acuerdo a las normas APA de la sexta edición, cómo se debe citar. Bien, miren, ven, tienen en cambio con colores. Vemos el título en negro con mayúscula, no tiene tampoco literales. En cambio, este tenía menos, aquí menos de 300 palabras. Generalmente es importante las palabras clave. Bien. ¿Cuál es el objeto de poner palabras clave en un documento? Cuando hablo de documento, me estoy refiriendo a todos los que les he mencionado. Es porque la palabra clave me ayuda a entender en qué consiste el trabajo. Ah, me está hablando de la metodología Semplares. De acuerdo. Habla de gestión de proyectos. Eso implica que la metodología es para gestión de proyectos y habla de administración pública. Segundo, las terminologías me van a permitir buscar la parte teórica sobre estos tres grandes temas. Es decir, esto me va a orientar a la búsqueda del marco teórico. A veces vamos a escribir algo y no sabemos qué poner de marco teórico. Mi tema es tan extenso y queremos poner de todo. Por ejemplo, quieren poner metodologías centrales, gestión de proyectos, administración pública, contexto actual, quieren hablar de la subsecretaría, quieren hablar del Ecuador, entre otras cosas, ¿no? Bien, ese es el objeto de la palabra clave. Bien, miren, en la parte de abajo tiene el ISSN, volumen 9, número 5, ¿en qué año fue? Y dice que, aquí también me dice, en la parte de la cita, que el trabajo va desde la página 39 a la 45. Es decir, apenas el trabajo debería ser hecho en 6 páginas. 6 páginas, no más. Es decir, también le pide ciertos requisitos. La introducción, y en cambio, me piden que lo ponga en columnado, es decir, columna 1 y columna 2. Columna de la izquierda termina y continúa en la columna de la derecha. Bien, el desarrollo, ya va, inclusive los títulos ya de estos apartados ya son mucho más grandes las letras. Que es fácil de identificar. Miren, y conclusiones, no tiene más. Referencias bibliográficas y pare de contar. Entonces, también me permiten esta otra estructura. Bien, déjenme, quiero buscar por aquí de una revista las instrucciones. Bien, vamos a ver, aquí está. Bien. Vamos viendo. Aquí tengo de una revista europea. Esta revista europea. Esto es bajado del internet, ¿no? Dice, directrices para autores. La revista MLS, Educational Research, sigue las instrucciones de publicación de las normas APA sexta edición y puede consultarla. Dice que en esta revista se recopilan metaanálisis, trabajos experimentales, empíricos y profesionales, con preferencia por aquellos que presentan temas textuales y de relevancia científica. Uno de los objetivos es su naturaleza interdisciplinaria. Ustedes, lamentablemente, para nosotros los que tenemos carreras o profesiones técnicas y las ingenierías, siempre tenemos que buscar revistas que sean interdisciplinarias o multidisciplinarias, o específicamente de informática, porque no todas nos permiten publicar. Miren, ¿ve? Se aceptan trabajos en cualquiera de estos 3 idiomas. Bien, ¿cuáles son los criterios para la revisión? Debe tener entre 6.000 y 7.000 palabras, ¿sí? Y si es un caso de estudio, máximo 8.000. El formato. Dice que la fuente
debe ser Times Roman, tamaño 12, y los párrafos deben estar justificados en ambos márgenes. El izquierdo será de 3.5 y el derecho de 2.5. El espaciado de línea será simple y la primera línea deberá tener una sangría de 1.25. Los títulos estarán en negrita y minúscula, y los subtítulos en negritas y cursiva. Siempre deben estar sin numerar. Bien. Hay algunos autores, algunas revistas que me dan estas instrucciones y yo tengo que armar el documento. Tengo que armar el documento. Cómo deben estar identificados los autores, el título, cómo debe ir. Mírenme, Gabriela, esta revista le pide entre 200 y 250. Sí, entre 200 y 250. Palabras claves entre 3 y 5, etc. ¿Sí? Y hay algunas otras indicaciones. Bien, vamos a ver ahora el formato de esa revista. Bien, es decir, aparte de tener la plantilla, perdón, las instrucciones, la revista también me indica que tiene su plantilla. Bien, con las instrucciones anteriores, ya aquí me indica que el título debe ir aquí y debe ir en tamaño 14. Y ya me da la pauta de que si todo está con mayúscula, todo debe ser con mayúscula. Y debe tener 3 espaciados a 12 puntos. Bien. El resumen, ¿y qué es lo que debe contener el resumen? ¿Qué es lo que debe contener el resumen? Bien, aquí hay una clave para ustedes. Voy a subrayarlo. Dice que el resumen debe hacérselo con letra Times en tamaño número 10. Y seguir el formato IMR y D, ¿sí? O INRED, que le llaman también. ¿Qué significa eso? Que debe llevar una introducción, que debe describirse el método, deben describirse los resultados y debe describirse la discusión. ¿Qué tengo en la introducción? Ahí me indica en cada uno de los pasos que tengo. Es decir, está paso a paso instruido. Si esto está correcto, el resumen en español, luego lo paso al inglés. Y los espaciados que debo tener. Aquí tengo que dejar 4 espaciados tamaño 10. 4 espaciados tamaño 10. Aquí un espaciado tamaño 12. Entonces, esto es una de las primeras cosas que ustedes tienen que hacer. Bien. Qué bien, Yamilet. Me encanta que participen. Lo mismo para los otros. En este caso, Gabriela. Bien, dice... Si yo no cito el artículo como el escritor establece, por ejemplo, me he topado con artículos que me hacen citar por el nombre del escritor y no por su apellido. Bien. Bien. A ver. Yo no puedo citar como yo quiera. Ni el autor me puede decir, cítame de esta manera que me gusta. No. Las citas deben ser de acuerdo a las normas APA. Las normas APA dicen... apellidos, coma, dependiendo en una, si es una cita textual o una cita indirecta. Parafraseada, puedes poner, qué sé yo, voy a decir, Basurto, entre paréntesis, 2017. Si somos dos autores, Basurto, coma, Larrea, coma, Bravo, 2017. Por primera vez, por segunda vez, Basurto, coma, et al, punto, 2017, y significa que también son los otros autores. No puedo en el siguiente poner José Basurto, 2017, no, debe ser el mismo. Bien, aunque, si aparece, como tú dices, primero el nombre y después el apellido, significará que la persona que subió la bibliografía con normas APA no lo subió de manera correcta. ¿Sí? APA dice que primero el apellido y después el nombre. ¿Sí? Además, más es considerado plagio si es que tú no citaras al autor ni por el apellido ni por el nombre. Allí sí. Entonces, mucho cuidado, pero importante... Por eso, cada vez que van a citar un párrafo,
tienen que darse cuenta, ustedes, ¿qué me dicen las normas APA? No me puedo inventar yo cómo citar, no puedo inventarme cómo citar este, un artículo o cómo citar a un autor. No me lo puedo inventar. Las normas APA dice clarito, específicamente, apellidos, año, apellidos y año. Cuando voy a citar en el texto, cuando voy a poner ya con normas APA, déjenme ver si este puedo bien. Observen aquí en la página, aquí en el encabezado, aquí donde está la barra de herramientas. Después de vista, dice Sotero. Yo me voy a Sotero y voy a adicionar cita. ¿Sí? Si están observando, aquí me piden con normas APA, pero yo quiero con la APA séptima edición. Ya está activada. Bien. Ok. Bien. Entonces, aquí me aparece. Miren lo que ya me apareció. Automáticamente me aparece. Y me dice mantener la fuente ordenada o ver la forma clásica. Veo la forma clásica y yo digo que este autor, yo cité esa frase. Pongo ok. Miren, ¿ven? Si se dan cuenta, significaría que esto de aquí lo referencié de este autor. Pongamos otro ejemplo. Yo me voy a normas APA, ¿sí? Ya automático, como ya le puse vista clásica, ahora digo, a ver, de este de aquí, de este autor, ¿ok? Y miren, ¿ves? Me aparece que no tiene fecha, pero me aparece el título. Me aparece el título. Bien. Aquí tengo abierto Sotero, a propósito, y yo ahí puedo ver que a la final me apareció incompleto, me aparece incompleto los datos, entonces yo tengo que completarlos. Bien, entonces es una de las maneras de cómo me puedo ayudar con Sotero. Entonces, automáticamente, cuando usted lo tiene instalado ya en sus máquinas, le aparece en la barra de herramientas también. Le aparece en la barra de herramientas. Bien. Me dice que el título en qué tamaño, miren, la introducción, el método, mejor dicho, los títulos subsiguientes ya van centrados. Ya van centrados. Bien. Y así de sencillo es este apartado. Pero también me va indicando esto de aquí, lo que te decía, ¿ves? En normas APA, publicaciones periódicas en formato, apellidos, nombres, apellidos, nombres. Esta está con la sexta edición a propósito, ¿no? Fecha, título del artículo, nombre de la revista, entre otras cosas. Publicaciones online de un libro, capítulos de libros, etc. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Vamos a ver, dice. Bien. Ya. Interesante, Yamile. Verá, no nos confiemos, al menos ahorita no nos confiemos. Ya tenemos la APA sexta edición y la séptima edición. Y hay una pequeña variación. Bien. Yo le puse en la carpeta número 4. Desarrollo de las clases. Dentro de esa carpeta ustedes tienen una llamada bibliografía. Allí tienen las normas APA sexta edición y séptima edición. También tienen una carpeta que dice metodología de la investigación y son puras imágenes de resumen. Y al inicio ustedes van a encontrar las normas APA séptima edición, cómo la compara con la sexta. Entonces, tengan muy en cuenta. Segundo, no te confíes mucho en el Google. ¿Sí? El Google Académico es confiable, pero ahorita con la situación de la séptima edición, no sé si la habrán actualizado. Como tú podrás ver,
En la revista que yo presenté, de la revista cubana, decía forma de citar y entre paréntesis decía normas APA sexta edición. Es importante esa aclaración. Entonces, tú puedes decir en tu documento que estás citando con la norma APA sexta edición, séptima edición. Lamentablemente, a veces se ponen demasiado rigurosos quienes te van a revisar, incluso hasta nosotros los profesores, en que te dicen, yo quiero que me aplique la norma APA, pero quiero la séptima edición. Entonces, me parece un poquito intransigente, yo soy flexible en ese sentido, siempre trabajo con las dos últimas, a no ser que sea una exigencia sine qua non, es decir, ineludible, en que tiene que ser la última edición. Bien. Alexandra. Bien. Mira, de verdad que me gusta que pregunten porque así salen de dudas, ¿no? Primero, cuando copian una imagen, vean que esa imagen esté con alta resolución. Bien, si están en Word, el Word, voy a hacer un ejemplo. Déjenme ver aquí qué archivo de Word tengo abierto. Tengo abierto. Voy a trabajar con este. Bien. Voy a trabajar con este. Voy a compartirlo. Voy a compartir. No lo veo. Voy a cerrar de nuevo. A ver si tengo aquí. Ahí sí. A ver. Este es mi archivo de Word. Primero, para que mejoren la resolución. Y ustedes también lo saben. Se van a insertar y tienen aquí captura. Tienen una pantallita, perdón, una camarita. Dice recortar pantalla. ¿Sí? Recortar pantalla. Y, por ejemplo, yo voy a recortar estas imágenes de aquí. Y miren, ¿ves? O sea, marqué lo que yo quería recortar y se me pasa esta imagen. Bien, hacer de esa manera, primero gano que la resolución es mucho mejor. Bien, segundo, yo tengo que citar más que de la misma forma, no necesariamente de la misma forma. O sea, usted le puede poner un título. Yo pude ahorita poner evidencias de las clases del día lunes con quinto A. Y abajo pongo fuente. Fuente, en este caso, clases virtuales. Imaginémonos que sea de algún autor. Fuente, vamos a ponerle Muñoz 2018. Entonces, de esa manera tienes que hacerlo, Alexandra. Entonces, si difieren en los párrafos, no importa. Ya vimos que si yo copio este párrafo y lo pego igualito como está, es decir, eso se llama cita textual, que van las mismas cinco palabras. Pero si yo copio cinco palabras y las parafraseo y las explico en tres, ya hay una diferencia, ¿verdad? Es decir, que con tres palabras yo expliqué lo que me decía en cinco. Entonces, eso se llama parafrasear. Y si el párrafo en texto me puede diferir, pero el significado me quiere decir lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, Michael. Sí. No necesariamente. A ver, yo puedo citar antes o puedo citar después.
Bien. Yo puedo citar antes, yo puedo decir, la gestión de proyectos en el Ecuador, según Basurto 2017, menciona que es de escasa cultura en los profesionales. Bien, yo puse adelante Basurto, según Basurto, y entre paréntesis 2017. Yo puedo poner entonces, la gestión de proyectos en el Ecuador es de escasa cultura en los profesionales. Y al final abro paréntesis, Basurto, coma 2017, cierro paréntesis. Ya. Cuando lo pongo al inicio, generalmente se dice según Basurto o de acuerdo a Basurto, o sea, el autor y entre paréntesis solo el año. Cuando pongo al final, va entre paréntesis, apellido, separado de un coma y año. Entonces, eso está en la norma APA, hay que chequearlo. Entonces, no está incorrecto que lo hayas puesto al final, depende cómo lo hayas establecido. A ver, Gabriel. Bien. Sí, no, aunque normalmente se lo suele hacer cuando son más de tres. Sí, cuando son más de tres. Bien, ya uno cita, le pone al, cuando lo vas a volver a citar varias veces en algunos párrafos o durante el documento. ¿Sí? Pero normalmente es para de tres autores en adelante. Normalmente de tres autores en adelante. Bien. Jóvenes, péguenle una ojeada a la norma APA. Es importante que ustedes lo estén haciendo así. Yo de a poquito los iré revisando, los iré, como quien dice, exigiendo a ustedes, pero más sin embargo, es importante, queridos alumnos, que vayan practicando. Es importante que vayan practicando. Porque ya les dije, lo que no se hace, no se aprende. ¿Sí? Lo que no se hace, no se aprende. Aquí voy a abrir un documento. Voy a abrir un documento. De otra revista. Hago una aclaración, por favor. Estoy presentando trabajos de mi autoría. No es porque quiero que sepan de mi autor que son de mi autoría, sino porque los tengo a la mano. Y de esa manera ya los tengo, yo los tengo clasificados en carpetas y se me hace mucho más fácil buscarlos. Bien. Este, en cambio, es de otra revista, de una revista llamada ResearchGate. ¿Sí? Miren cómo ellos ponen el título. Así lo autogenera la revista. Cada palabra inicia con mayúscula. ¿Sí? Pero es la revista. Bien. El título lo pone centrado con mayúscula. Los autores. Y también en doble columna. En doble columna. También tiene un resumen, tiene palabras clave. ACTRA. Aquí sí le dan un literal a los títulos después del resumen. Introducción. Introducción. Miren, ve. Numeración de tablas y fuente. Bien. Por ejemplo, si ustedes lo preguntan desde el compañero, ¿ven? Como somos tres autores, él ya cita Muñoz et al. ¿Sí? Muñoz et al. Bien. En cambio, esta revista, observen esta revista que les ponen números. ¿Sí? Esta revista les ponen números. ¿Sí? Acá, Muñoz et al, número 23. Bien. Es decir, esta no está citada con normas APA. Esta está citada con norma IEEE. La norma IEEE. Bien. Entonces lo tiene, así mismo ya le pone cierto, el segundo apartado es el diagnóstico, o sea, el 2, o sea, la parte teórica de lo que habla, y así sucesivamente, ¿no? Tiene 10 páginas máximo este trabajo. Sí, 10 páginas máximo el trabajo. Y también tiene bibliografía. Miren, observen.
no les ponen todo, sino que le da este número. Este es norma IEEE. Tienen este caso, este 26. Miren, este libro es mío. Fue hecho en el 2003. Yo no lo tengo allá. Normas APA lo tiene así. ¿Sí? Lo ha puesto al revés. Yo soy Basurto Roldán. Él ha puesto R de Roldán, J de José y Basurto. Así lo pone la norma APA. Perdón, la norma IEEE, es decir, iniciales del último apellido y el primer nombre. ¿Sí? Último apellido y primer nombre. ¿Sí? Aquí también. Lo tiene de esta manera. Entonces, pueden darse cuenta que dependiendo de la revista, me piden muchas instrucciones. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta, señores? Más o menos era lo que quería compartir el día de hoy. Quería compartir el día de hoy para que de esa manera vayan entrando un poquito en lo que es materia. Y más que todo, me alegra las preguntas que han hecho. Eso implica de que sí están trabajando, sí se están interesando. Me hubiese gustado que todos lo sean de esa manera. Y reitero, ahí a ver si la compañera coordinadora me indica ahí, a ver, aquí tengo quienes no han entregado. Sí, vamos viendo. ¿Quiénes no han entregado la tarea? Roger Burgos. No ha entregado. Pablo tampoco, solo dice vistos. Bueno, Jefferson sin entregar. Entre otras cosas, ¿no? Génesis, Mayerlin, Josué, Kevin y Jean-Pierre, ellos aparecen como vistos. No sé qué habrá pasado, igual voy a chequear. Pero el reporte que tengo es que no han entregado todos. Ingeniero, algunos de los que mencionó están retirados. Ya. Son 5 estudiantes. Ya, perfecto. Y entonces igual hay 21 de 30, ¿no? 21 de 30. 5 retirados me dice que hay. Sí. 5 retirados, 26. Y los otros 4 significa que no han de haber entregado. Ya. Bien. A ver si... O sea, bueno, aquí en el, Roger, aquí en el reporte, y lo mismo para Alejandro, dice visto, ¿sí? No dice entregado. Estoy hablando lo que me dice el reporte de la plataforma del Team, ¿sí? Y eso yo no lo puedo manipular. Bien, entonces tenía la obligación de haberla subido antes de las 12 del día. Y aparte, un representante de cada grupo entregarle a la compañera coordinadora. Bien, a ver si entonces nos avisa para la foto. Por favor, activen un momentito las cámaras. Les agradezco, por favor. Activen las cámaras, por favor. 2 minutitos nomás. Ya voy a proceder a tomar la captura. Ya. Bien, gracias, queridos jóvenes. Que tengan una linda tarde y a seguir
trabajando en el siguiente deber, por favor, no se descuiden. Que tengan una linda noche. Hasta pronto. Gracias. A ustedes.